Hola, buenas a todos. Hoy estoy con Doctor Pariolo otra vez. Saluda, Pariolo. Muy buenas a todos. Y vamos a continuar, que hace un par de semanas que lo hemos dejado a medio, el Versus del Sonic Adventure. Y bueno, vamos a ir eligiendo personajes y estas cosas. Que nos toca empezar con Knuckles. El cacho mierda. A mí Knuckles me gusta que lo intenten hacer como si fuera un negro del Bronx o algo así, macho. Es genial. Bueno, rastas ahí. Sí, tiene el pelo. Bueno, espérate, ¿has empezado? ¿Estamos en selección de personajes? ¿Dónde estamos? Yo estoy viendo el vídeo que... Ups, no vale, sé. yo estaba mirando a Knuckles con sus rastas. Vale. Saltamos vídeo, ¿no? Sí, sáltalo. Cargando. Que eso, que el personaje de Knuckles me mola porque a partir de los Sonic Adventure... Oye, esto no lo puedo saltar. Así sí que puedo. Pues a mí sí que no. Tarda un poco, no sé por qué. O tres vídeos seguidos, ¿qué es? Sí. Bueno, ya y estoy. Y otro. En la ciudad. Ahí está. Vale. Vale, no recuerdo dónde tenía que ir Knuckles para empezar. Vale, aquí evidentemente no. El City Hall. Que eso es. Ah, vale. Vale, sí, ya. Aquí. Ah, donde Chaos, ¿no? El primero de Sonic. Creo que sí. Creo que al principio iba a la ciudad. Es que no me acuerdo, porque Knuckles seguía un orden muy raro en las partidas. Ah, Dios, cómo empuja esto. Hay que ir a Speed Highway al principio por algún motivo. Pensaba que era... Que era la de su propia isla o algo así, la de... Bueno, la del volcán, no sé. Bueno, yo ya he empezado. ¿Dónde estás? ¿Eriza me está dando? No, que ya estoy de nivel, pero... Yo me quedo atascado en una esquina, así que tranquilo, o sea. A ver. Esto... Bueno, a ver. Ahí va. ¿Cómo iba los colores? Porque tenía azul, verde, amarillo y rojo, ¿no? Mierda. Azul está lejos. Ya, azul está lejos. Madre de Dios. La estoy liando muy parda. He visto una esmeralda aquí. Si me da, está ahí. Lo malo del radar del Sonic Adventure 1 es que tiene como menos alcance que el del 2, yo creo. Ah, no sé. O sea, a mí es la impresión que me da. Porque en el otro, vale, solo tenías verde, amarillo y rojo, pero joder, desde más lejos lo localizabas, yo creo. A ver, ahora es cuando... Lo malo de que haya dos radares es que ahora tengo... Tenía los dos radares diciéndome cada uno una cosa, pero bueno, ya encontré una esmeralda. Me falta nada más que la otra. Ay, señor puto Knuckles. ¿No podría ser un personaje más apasionante? No. Knuckles me gusta. O sea, es que tengo sentimientos enfrentados con Knuckles. Es un personaje que la idea es buena. Creo que es una mierda. Pero está mal ejecutada. Porque, vamos a ver, es un guardián de la esmeralda, el último de su raza. No sé, yo espera. Ah, mira, tiene que estar aquí. Ven, ya he encontrado los tres. Bueno. ¿Tú cuántas llevas? Dos. Ya llevas chetos. Ah, y la tercera. Es que lo malo es que son aleatorios los sitios donde salen las esmeraldas, es la putada. Pero es un personaje que, si lo piensas, desde el Sonic 3 no han sabido qué hacer con él. Porque era el guardián, el último de su raza, guardián solitario de la esmeralda y no sé qué, nada más que vivía para eso. Y... Yo lo quitaba el juego, ya está. No. Y... Ya está 3. Y luego en el Sonic Adventure intentaron hacerlo negro. O sea, ya que es un personaje con rastas, pues vamos a hacerlo negro, ¿no? Pero en lugar de poner música reggae o algo así de fondo, decidieron ponerle música de jazz y de blues o algo así. Música negra, al fin y al cabo, joder, o sea, estereotípico. Sí, pero de antaño. Negro sí, de antaño. De esta época, cuando sale Sonic Adventure, estoy súper perdido. Ah, coño, es de noche, ergo al casino, joder. Gracias por el dato. No, es que lo he pensado a mí mismo porque estoy perdido yo haciendo gilipollas por aquí, o sea. Y eso tú lo ves y dices, joder, pues vale, tiene sentido, o sea, pone... Luego en Sonic Adventure 2 le pusieron música rap. Buf. Que estaba bien al fin y al cabo. Ah, venga ya, vas a hacer... ¿Cómo va a estar bien rap? Ah, hay gente que le gusta. Ah.
Pero no, o sea, la música de Second Turtle de todas formas me gusta toda, así que las canciones de Knuckles me gustaban, tenían su cosa. Pero eso vale, o sea, ahí eso se puede soportar. Pero que intenten, pero que luego cada vez. Bueno, es que también ha ido con el declive del juego, ha ido el declive de los personajes. Porque Knuckles, pues hasta el Sonic Adventure, pues estaba bien. O sea, podían haber hecho algo mejor, seguramente, que no un tonto el nabo, porque en todos los putos juegos le engañan a Eggman de alguna forma. Y tú, vamos a ver, después de que en el Sonic 3 te engañe, no lo has pillado. O sea, que es el malo de la historia. Oh, Dios, me acaba de ser una esmeralda. Nada más aparecer estaba detrás mía. Joder, pues yo no las encuentro, macho. Estaba localizando dos, pero ahora me he alejado tanto que no veo ninguna. Ahora un enemigo tiene que tener una aquí. Au, gracias por la hostia, cabrón. Ah, este la tenía. Vale, hasta luego. Yo creo que el juego se está dando pena. Se está dando cuenta que doy pena en ese juego y he dicho, va, vamos a darle un regalito. Te ha puesto el modo fácil. Te ha Sí, puesto el sí, sí, auto sí. aim. Mierda, había algo ahí. Ah, oh, no puedo subir. Oh, falla. Dios, ¿a dónde me han mandado? A tomar por culo mínimo. Estoy encontrando un montón de cosas, pero esmeraldas no. Pues, qué pena que es justo lo que tienes que buscar. ¿Cuántas A llevas? ver. Porque yo llevo una triste. Yo también, yo también. Es que solo hubo un regalo, ¿eh? No, tampoco hubieron tres. Ojalá. Pero es que el caso es que he encontrado una. O sea. He detectado antes una esmeralda, pero cuando intento ir a donde estaba, siempre me encuentro con algún muelle o alguna gilipollez que me manda a la mierda. A ver, está por aquí. Esto es muy desconcertante, macho. Porque a veces está en rojo, a veces en amarillo. Pero es que no la veo, o sea, no antes se les ve. Pues ya somos dos con el mismo problema. No sé, le estoy pegando a las máquinas tragaperras, a ver si tiene algo que ver, pero yo aquí no veo una mierda. No. No creo recordar que las máquinas tragaperras daban las esmeraldas. No, pero alguna de ellas sí que daba anillos, pero no sé, por si acaso. Pero es que no tiene sentido, está aquí en la puta estatua de Sonic una. Ah, yo ya he encontrado la segunda. Joder, pues yo ya te digo, hay una, tiene que estar en la estatua de Sonic porque vamos, se pone eso rojo, al rojo vivo. Pero no aparece. Ah, venga ya, hombre, atraviésalo si ves qué tal. Nada, me rindo, no sé dónde está esa esmeralda. Voy a buscar No la puedo otra. creer que igual gano. Hostia, hay tanto. Tengo las tres. Bueno, ya te. Ya. Pero, Ya va siendo hora que ganase algo, me quiero cago en decir, Dios. no, que. Que es que la esmeralda esta se ríe de mí, tío. ¿Qué coño es? No. Están todas en un lugar perfectísimo. Que normalmente se ven a simple vista, macho. Lo que me jode de Sonic Adventure 1 es que las fases de Knuckles no estaban pensadas para Knuckles. O sea, bueno, y esta del casino es la que más pensada para Knuckles estaba, macho. Porque cambia mucho el nivel con respecto a los otros personajes. Pero, Dios, qué asco, macho, ¿dónde estoy? Que decir que cambia mucho. Y el nivel es el mismo. El nivel es el mismo, pero en realidad todas estas cosas de poder subir arriba de la estatua y su puta madre no podías con ningún otro Sí, personaje. vale. Ya te entiendo, vale. El resto directamente es copy-paste de la fase de Sonic, vamos. Y tanto. A ver, ¿dónde hay Tío. que ir ahora? Estoy en el mundo de Knuckles este ahora. Puto pirata. Parece que nadie quiere hablar conmigo en este mundo. ¿Yo cuánto tiempo me podré quedar atascado en el casino? ¡Ey! Tranquilo. Un altar delante de la puerta. Vale. Estoy literalmente lo más arriba posible de la partida. Me han dado una vida de regalo y todo por llegar hasta aquí. Pero no veo una puta esmeralda en todo el decorado. La escondía detrás de algo. Puto vídeos, no me Normalmente la interesa nada. estrategia de volar dando vueltas al pa ver algo
me funciona, pero es que, macho, esta esmeralda está perdida. Y el caso es que me quedan dos. La otra es que ni siquiera ha dado señales de vida, ¿sabes? Una de ellas va apareciendo de vez en cuando lo de está por aquí cerca, pero nunca sabrás dónde. Te vacilan mucho. Pero la otra es que ni siquiera ha llegado a aparecer en todo el rato. Puta molle. ¿Qué es esto, tío? Bueno, pues creo que voy ganando mi primer punto por fin. A buenas horas. Esto no puede ser, macho. Esta esmeralda, evidentemente. Espérate, ¿y esto? Tío, o sea, en la estatua de Sonic se pone en amarillo y se empieza a salir loco el contador, el de que hay una esmeralda cerca a pitar. Pero vamos. Y no. A no ser que me. Es que se pone hasta rojo en esta zapatilla. ¿Qué demonios hago, tío? O sea, ¿No es una estatua que se pueda abrir? No lo sé. No la he abierto nunca, que yo sepa. Tiene que haber alguna forma de abrirla. Porque por si te puedo ayudar, yo tenía una en una estatua de una especie de coño, perdón. De coño, león, no me sale la palabra. Sí. Y el caso es que el león a veces abre la boca y es ahí. Ya, pero es la estatua de Sonic del medio del casino. Curioso. Mira, me he caído. Pues espera, la primera esmeralda está dando señales de vida, no me puedo creer. Llevo 6 minutos de partida y no había aparecido todavía. tú, hijo puta. Escala, cabrón. ¿Tú dónde estás, por cierto? Matando a Chaos 4. Esta parte es inescalable. Chaos 4, no sea el 2, que es la primera vez que... Sí, puede que ser. Es el único que lucha contra Chaos 2, vamos. Abre pues cuesta más que los demás, inexplicablemente. Cuando le tengo un pillo al truco, no lo sé. No recuerdo lo que había que hacer con Chaos 2, si te digo la verdad. Por aquí, a ver. Que es que tenía que adivinar que la estatua de Sonic se puede romper si le pegas un puñetazo en ese pie solamente, yo que sé, ciertos días del año o algo así, porque le he intentado pegar puñetazos antes. La estatua de Sonic, y evidentemente es una estatua de oro macizo, no se había roto, pero ahora por lo visto parece que sí. Pero dije que había algo que hacer con la estatua. Ya, pero es que le he intentado pegar antes, que es lo cachondo. Ya, y ha dicho que no. Bueno, ahora, pero el caso es que me falta la primera, que vete tú a saber dónde está. No, la abrazaba en el buen pie. Espera. Ah, coño, está en los baños la última, yo creo. Míralo. Por eso no me aparecía, porque está demasiado lejos. Cámara, gracias, macho, no puedo ver una mierda. Terminado por fin la fase de los baños. La fase de los baños. Maldita sea. Es que estaba una escondida en los baños, que claro, como la fase es circular, es difícil pasar por ahí. Deja de fliparlo, Knuckles. Y vamos a ver. A mí aún me falta el último toque del puto Chaos 2. Yo ahora, bueno, sé por dónde hay que ir. Lo que no recuerdo es si había algún power-up para Knuckles aquí en su mundo de mierda. No lo sé. Pero dando una vuelta por aquí, digamos que no. Y si lo hay, ¿qué más da? Los power-ups de Knuckles no valen pana. Además, creo no que los power-ups de Knuckles me parecen que eran todos obligatorios. De estos de guantes para acabar, guantes para rascarse las pelotas y que te dé gustico. Hombre, pues ese último sí que es vital. Que sí, puto vídeo, adiós. A ver, bola mágica. Vale, voy a ver si me enfrento a Chaos 2 en un momento. Oye, qué descarado es, man. En las cuevas. ¿Dónde estás? Efectivamente. Ah. Aquí no recuerdo. Bueno, he pasado la escena, pero es que porque voy atrás. Pero no sé cómo conseguía engañarle aquí Eggman o Knuckles, pero vamos, seguro que era una gilipollez. O sea, pues... No sé. Yo ni me paraba a mirarlo. Vale, no me acuerdo cómo había que derrotar a su padre. A ver, había que hacer algo, pero ¿el qué? ¿Tú? ¿Intenta atacarme o algo? ¡Joputa! Yo he tardado mucho. Que no recuerdo cuál era la estrategia que había que seguir con el parsimonias este.
Nada más que se queda parado en el sitio. Ahora. ¡Au! Ah, sí, moños. Vale, cuando te ataca se queda vendido. Solucionado, vale. Pero hasta que me quiera atacar. Sí, es que tarda bastante. Está ahí mareando bastante. Vamos, vale, ahí va a atacar. Joder, es que tiene un auto-aim que lo flipa, macho. Es que lo que me jode Knuckles, que en cada juego que hacen es más tonto, macho. Ahora es negro, ¿qué quieres? No, no, vale, negro siempre ha sido. Pero en los Sonic Adventures vale que sea tonto, pero no tanto. O sea, ponemos en el Sonic Adventure 2 ya... Joder, macho, no ha fallado ni un puto ataque, el puto Chaos. Pero macho, que es que cada juego es que lo hacen más tanto. Bueno, y a Eggman también, eso es la... ese ataque es nuevo, no lo comprendo. Coño. ¿Cómo funcionaba el primer Parowa? La primera mejora. No me acuerdo. ¿Qué mejora? La que encuentras en la cueva, esa de Mystic Ruins. ¿Es para acabar? Au. Pues yo pensaba que sí, pero es que me he saltado el vídeo y bueno, tendría que haberlo hecho. No sé cómo pues, se hace. No lo sé, es que a lo mejor. No. Cállate, manteniendo el botón pulsado no es. No es el ataque fuerte, porque el ataque fuerte era manteniendo el botón pulsado, que yo sepa. No, estoy pulsando los cuatro botones y. Tiene que ser cavar, tiene que ser lo de darle a la I o alguna cosa así para que te saque la opción de cavar, no sé. La I no reacciona. No sé, es que si te digo la verdad, no me acuerdo. Voy a coger el power up, pero yo juraría que es el de cavar. Es que encima ahora para seguir está bloqueado. Está el mono. Sí, está el mono y no sé qué. Creo que tiene que ser lo de cavar. Fíjate que hay un sitio para cavar con el que sale el símbolo sí, de Eggman sí, flasheando. Sí, ahí he ido y he pulsado y he machacado los botones y no hace nada. A ver, ¿has probado a saltar y ver? Saltar y ver, a ver. A ver si he probado eso. No. Pues no hace eso, No. Se niega. ¡Ah, coño! A y B a la vez. Ah. Joder. Ah, aquí no estaba lo de... Me ha dado un anillo. ¿Qué estafa es esta? Dame... Ahí está la bomba. Coño, interruptor había para que... destruir monos. Ahí ve a la vez. Eso había que saberlo, Sí, lo iba a haber leído y no me acuerdo de leerlo. Es que en el 2 sí que era mantener pulsado el botón, sí. ¿No? No, en el 2 había... Si le ibas dando a la I o el botón que fuera en la GameCube. Sí, es que era bastante más obvio. Te salía lo de cavar. Si estabas en la pared, directamente cavabas. Ahí y está, si ahí estaba, está. Y si saltabas y ve, cavabas hacia abajo. Ahí está. Era más intuitivo. Esto está mal hecho. Ok, ahora... ¿Dónde está? Ah, vale. Creo que hay... Ah, no, espérate. Ah, mierda. Creo que hay que coger el interruptor. El que hemos desenterrado me parece que hay que llevárselo todo el camino hasta la isla. No me hagas mucho caso, porque no me acuerdo del orden de las partidas aquí. Pero creo que había que llevárselo hasta la isla de Knuckles, porque había un mono, el que te cargabas con Sonic con el ataque teledirigido. Ah, sí, vamos, vale. Estoy deduciendo y porque la verdad es que lo de Knuckles no me acuerdo muy bien. Yo creo que es eso, porque acabo de consultar la bola mágica y aunque maté el mono, me dijo eso, utiliza el botón para tal. Para matar al mono, ¿no? O sea, hay que llevarse el botón de destruir monos, sí. Para matar al otro mono. Venga, pateo, vamos para allá. Como en verdad tampoco está en pateo. Pero toda la velocidad que va el negra de este. Sí, macho, es que era lo bueno que tenía, por lo menos en los juegos antiguos, que todos corrían igual que Sonic, pero tenían alguna habilidad extra. Claro. No eran mal en turnos. Tails volaba, aunque bueno, eso ya era en Sonic 3. Knuckles planeaba y podía escalar paredes. Que era, la verdad es que era muy overpower comparado con Sonic, que simplemente seguía corriendo a la misma velocidad que todo el resto. Vale, es Red Mountain. Esta partida es muy grande, es muy aleatorio, donde pueden salir las cosas. Joder, te saqué ventaja para que luego la recuperases en nada, cabrón. Por el puto botón de cavar que me salte el vídeo. Pregunto. A ver, ¡Ay, ay, 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 ay! A ver, véanme en todas las islas estas que se han inventado volantes. Vale, aquí hay una esmeralda. Guay. A ver, a ver, a ver, a ver.
Este es el nivel que más odio con diferencia. A mí las fases de Knuckles me gustan, pero solamente, bueno, más las del 2 que las del 1, porque te digo la verdad, son más intuitivas. Aunque lo malo, que solo tienes un radar. O sea, tienes que coger la primera esmeralda para poder hacer, ver dónde está la segunda, etc. Aunque te las puedas encontrar por accidente y te dan más puntos. Las fases, lo bueno que tienen es lo que yo digo siempre, que las fases de Knuckles están pensadas para Knuckles. No, las fases de Knuckles son una fase de Sonic recortada. Con un par de islas flotantes por ahí sin venir a cuento. Ya tengo dos. Yo sigo teniendo la primera, pero vamos, la segunda está por aquí parpadeando cada vez más. Eso sí, se está riendo un poco de mí porque parpadea cada vez más rápido, pero sigue estando en verde. Entonces no lo comprendo. Ah, mira, está aquí. Si la puedo ver a simple vista, ¿por qué coño no me lo pones en amarillo o algo así, joder, cuando me acerco? La hostia. Esa distancia no la viste que calcula. Bueno, ahora la tercera, después de haberme pateado todo esto, no la he visto todavía. Entonces puede estar en vez de todo saber dónde. Vale, por aquí. Verde, verde, azul, mierda. Tiene que tenerla el enemigo. No, no la tiene el enemigo. Esta fase es evidente, macho, que... La fase de Sonic Adventure 2 de Red Mountain, o sea, no, la de Red Canyon, creo que se llamaba. Sí, ya te conozco. Es totalmente basada en esta, macho, en esta partida. Sí, 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 es un plagio bastante descarado. Homenaje, gracias. Por cierto, llevamos ya 23 minutos. Joder, ¿ya? Sí. Pues va a ser dos vídeos de Knuckles, como pensé, como imaginé. ¿Tienes ya las tres esmeraldas, dices? Sí. Pues yo estoy perdido como una burra en un garaje, vamos. A ver, es que de repente aquí se ponen amarillos sin pasar por azul y verde. Luego se pone verde porque sí. Tío, eso no lo entiendo. A lo mejor, a no ser que esté en altura. No, si subo para arriba se vuelve azul. Me quedan por culo. Voy a usar chetos. ¿Cómo que chetos? No, preguntarle a la bola. Ah. Cosa que seguro llevas haciendo todo el rato, pero yo no, pues soy más pro. Ah, que hay que cavar, es verdad. Vale, no lo comprendo. Cava. Claro. ¿Y aquí? Estaba por ahí en el suelo random, macho. ¿Ha desaparecido la bola mágica al lado del tren? Ah, claro, claro. Aquí viene la pelea final de Oh No. Oh no. Ah, es verdad, la pelea de Oh No, pero esta vez va a ser Yes. Pues somos Knuckles y somos negros. Y Sonic invadió nuestro barrio. Hostia, Sonic la copió la línea del guión. Ahora no se jodas. Dice, oh no. Ahora Sonic dice, oh no. Sí. Madre de Dios. Nunca podrá ser. Nunca podrá tener tanto carisma como Knuckles. No te sueltas las paredes. Hostia, pues este. El Sonic se defiende más, Cabrón. Venga, remontada. Ahí está. Cállate, Sonic. No me importa lo que me digas. ¿Ah, ya estás con él? Sí. Es verdad que dice Oh No, no lo comprendo. No, me está persiguiendo. Más chungo, ¿eh? No sé, yo le estoy pateando el culo. No, quiero decir... Vale, ahora me ha pegado a mí. Se defiende más que cuando es Sonic contra Knuckles. O sea, ¿tú? Al revés. Te quieto, ya está. ¡Oh, no! Ya le he ganado. Yo estoy contra Chaos, ya. Es verdad que justo después de Sonic viene Chaos. O Chaos, o su padre. Mierda, bueno, he perdido. El pez este. Es un tiburón. Bueno, sí. Azul. Ah, por lo menos Knuckles puede planear. Esta fase se la mea. Puede ir de... Bueno, pues ya... Ay, perdón. Ya después de eso cortamos, ¿no? Sí, vamos a cortar ya. Que por cierto, antes de empezar el vídeo... Te he dicho lo de que he puesto la alarma, ¿verdad? Pero no, la había dejado preparada y se me ha olvidado darle al botón. Me acabo de dar muy cuenta bien. Ahora. Menos mal que lo muy habías bien. Puesto tú también. Menos mal que tengo aquí el Audacity a vista y veo que dice tal, X minutos. Yo no, el Audacity lo tengo ahí de fondo. Vamos, tiburón de mierda. Ah, no, venga, va a hacer el ataque de las bolicas. Nada más que para que no le pueda pegar y él me toque las idem a mí.
Ya, no, no te vayas, puto pez. Que digo, la historia de Knuckles es cachonda, porque en el Sonic 3 dices, vale, es la primera vez que ve a Eggman, ¿no? Es la primera vez que ve a Eggman, no lo conoces y dices, pues yo qué sé, te puedes estafar, tío, tiene un coeficiente intelectual de no sé cuánto, ¿no? Pero si soy ese agente especial, Doctor Hombre Huevo. Doctor Hombre Huevo. El... ah, pégale, coño. El Sonic te va a robar las esmeraldas. Mira, ya se ha apropiado indebidamente de las 7 esmeraldas del caos y ahora va por la más gorda porque es un cleptómano de mierda, ¿no? Entonces te lo crees, ¿no? Y dices, vale, pues voy a defender la Master Emerald, que es lo único que dedico mi vida. Pero después de que ya se dé cuenta, ¿no? De que Eggman es el malo y todo esto, ¿por qué cojones? Con la misma excusa además. Oye, que es que Sonic está cogiendo las esmeraldas del caos, ha salido fuera de control y ahora quiere también la Master Emerald por algún motivo. Y dice, vale, me lo vuelvo a creer. Pero tú eres tonto, hijo mío. Lo es bastante. Sí, ya, es que eso es lo que me fastidia. Que no se puede ser tan estúpido. O sea, es irreal lo estúpido que es. ¿Has derrotado a Caos? Sí, yo ya he guardado y todo. Ahora mismo, vale, pues yo ya está, ya. Mira el Scarrier, no apetece. Y eso, macho, es que es una cosa que no me patea y cada vez es más tonto. Luego los siguientes juegos es que ya directamente entre que no pintan ahí y que lo hacen cada vez más tonto ya para un efecto de comedia que no me hace ni puta gracia. Es que te diga. Eso que en Tour 2 por lo menos dice, vale, pues me va a robar Eggman la esmeralda a mis cojones. O sea, la rompo y por lo menos... La tomo por culo todo. La tomo por culo, o sea, la vuelvo a buscar, ya no sea la primera vez que lo hago, ¿sabes? En el Sonic Adventure 1 ya lo hice. Pero es que aquí... Bueno, pero es que en los siguientes juegos digo, es que la cagaron. Lo cortamos ya entonces, ¿no? Sí, llevamos ya ahora mismo 29 minutos. Pues con la intro y eso ya está. Pues nos vemos la semana que viene con más Sonic Adventure versus... Versus... Si al final hemos acabado empatados, más o menos. Pero... No. Voy bueno, ganando yo, de mucho. Vas ganando tú. Eso mira. Nah, palma en la espalda. Te lo has ganado. Solo he tenido que pelearme con la estatua de Sonic gigante, macho. No sabía los huevos romperse la unidad. Corto yo todo aquí. Bueno, sí, pues eso. Nos vemos la semana que viene más. Venga, hasta luego. Hasta luego.